Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en esta emisión de su revista ecológica Atmósferas. El día de hoy les presentaremos la visión del medio ambiente desde la visión pequeñita, también en memoria de un ecologista, un hombre que ahora es un ángel ecologista desde el cielo, que trabajó incansablemente por el rescate del bosque de los Colomos. En nuestra entrevista, el doctor Arturo Curiel Ballesteros nos va a platicar de los golpes de calor como efecto del cambio climático. Y bueno, en nuestra sección Ecos y Palabras tendremos al maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas. Claro que también un pequeñito consejo que ha venido desde nuestras personas que nos acompañan, que nos ven allá en casita. Este consejo es para quitar esos chicles que luego se nos pegan en la ropa y lo vamos a hacer de manera amigable. Gracias por este consejo. Pues vamos a comenzar por primera vez en nuestra revista Ecológica Atmósferas, los econautas, con el tema la extinción de los animales. ¿Sabes cómo conservar el medio ambiente? ¿Sabes que todo lo que haces tiene alguna repercusión en la fauna del mundo? Entonces acompáñame a dar un paseo por el bosque de la primavera. Cuéntanos cómo repercute el medio ambiente en la extinción de las especies ahora en esta época. Bueno, básicamente la extinción de especies tiene que ver con qué es lo que lo provoca. Y generalmente pues son las acciones del hombre que tienen que ver pues cuando deforestamos, cuando se pierde hábitat, eso significa que el ecosistema tal como funcionaba de manera natural ya no funciona, es como si estuviera enfermo. Muchas especies juegan papeles que se consideran clave o se les dice especies bandera. Cuando estas especies desaparecen, empieza a aumentar el número de otras. Uno como niño, como persona, ¿qué puede hacer, qué puede cambiar en su vida diaria para al menos disminuir la velocidad de este cambio, tanto en el medio ambiente como en la extinción de las especies? Pues se pueden hacer muchísimas cosas. Yo creo que una de las más importantes es empezar por nuestra casa. Es cuidar el agua, disminuir el uso del papel, que tiene que ver con la obtención del papel de la madera. Reciclar nuestra basura, cuando se visita por ejemplo el bosque, cuando se viene, pues tratarlo con mucho respeto y seguir el reglamento para conservarlo. Te invito a que sigamos cuidando de nuestros amigos en peligro de extinción y a que nos acompañes en nuestro próximo programa. Informó para Atmósfera Selene Flores. ¿Qué les pareció el trabajo de nuestra econauta Selene Flores? Formidable, en donde nos está presentando el peligro en el que pueden estar la fauna en desaparición en el bosque de la primavera. Este bosque que tenemos a escasos 20 minutos, un gran servidor en el tema ambiental para todos nosotros. Y bueno, lo conocí hace muchísimos años, un hombre incansable, de temperamento recio, fuerte. Un hombre que enfrentó intereses inmobiliarios, intereses de todo tipo, por rescatar, por proteger lo que hoy es realidad, Colomos 3. Un área de casi 100 hectáreas abandonada que está anexada hoy al bosque de los Colomos. En quién es quién y en su memoria, porque nos acompaña en espíritu, el ingeniero Jesús del Río. Vamos a ver su historia de quién es quién. José de Jesús del Río Preciado nació el 27 de noviembre de 1949 en Guadalajara, Jalisco, titulado en la carrera Ingeniería Civil en la UDG. El ingeniero, con su insuperable energía como líder, creaba una y otra vez distintos planes de ayuda al medio ambiente, mientras compaginaba su vida personal con actividades en pro del bosque Los Colomos. El interés del ingeniero del Río fue la conservación de las áreas verdes en Guadalajara y defender el bosque de Los Colomos de su abuso. Fue uno de sus logros. Jesús del Río fue despedido el 25 de septiembre del 2006 no solo por familiares y amigos, sino por toda la gente que lo conoció y luchó con él por el bien de su país, por hacer la diferencia con hechos, dejando un legado de amor por la naturaleza y el mismo ser humano.
Es un ejemplo a seguir para los que siguen aquí y a los que les toca materializar esa diferencia. ¿Qué les parece la historia del ingeniero del río? Son historias que hemos transmitido aquí de quién en quién, de personajes formidables, de quién es quién. Sin embargo, esta historia del ingeniero del río nos causa una profunda ternura, pero además esperanza de que efectivamente podemos construir un mundo mejor. El ingeniero del río se ha convertido en un angelito ecologista y desde el cielo nos acompaña en espíritu en toda esta lucha que todos los ciudadanos debemos hacer con pequeñitas acciones y grandes. Él hizo grandes acciones en favor de nuestra región y de nuestro estado. A continuación, les recuerdo que estamos en Facebook y que hay muchos consejos que están llegando, pequeños tips, estamos intercambiando información, estamos haciendo una gran red de información ecológica y ambiental. Y ahí les va el tip de mi amigo Paco Collazo. Él me dice que para eliminar los chicles en la ropa de manera amigable, solo necesitamos un pedacito de plástico, un pedacito de periódico y pasar la plancha y listo. El chicle se despega y se va. Vamos a una pequeñita pausa, rapidísima. No se despeguen, estamos aquí en Atmósferas. Volvemos.